para muchos. Y continuamos, no cabe duda que la selección peruana ha demostrado temple, carácter y garra frente al mundo en Rusia 2018. Algo que espera traducir en victoria en el último partido frente a los australianos. Fabriz Martínez y Gonzalo Garavito nos enseñan un poco de este país. ¿Sabe usted que en Australia nomás viven 10 de los animales más venenosos del mundo? Esto significa que allí hay más probabilidades de morir dentro de tu casa que en cualquier otra región del planeta. Esto ha convertido a sus habitantes en verdaderos machos y hembras capaces de vencer a todo aquel que se les enfrente. Por eso es importante preguntarle a los peruanos si creen que realmente sabemos cómo vencerlos. Y estas son sus respuestas. Más allá del dolor de estar fuera de Rusia 2018, Perú le mostró al mundo temple, carácter y garra. Algo que espera traducir en victoria en el último partido de esta Copa. Nuestra selección buscará la victoria honrosa contra Australia, un rival de mucho cuidado. Por eso hoy, en el sexto día, nos prepararemos para ese partido con coraje, valentía, ritmo y actitud. Un reto baile con el Canguro Max, aquí en el sexto día. Los recursos que sin duda nos harán jugarle de igual a igual a esta selección. Y mira, cada vez se acerca más. Ese rojo que nos está viendo con cara amenazante allá, ¿cómo se llama? Bueno, él es Yaco, él es ahorita el macho dominante, por eso nos está viendo desde que entramos. No nos va a quitar la mirada por nada del mundo hasta que nos vayamos. ¡Ay, ay! ¡Soy una cola! ¡Ay, una cola! El truco acá es ser macho para meter la mano en esta caja desconocida y decirme qué animal está dentro. ¿Ya? Vamos. Pues. Cuidado. Agárralo y sácalo, a ver qué es. ¡Ay! ¡No, no! ¡Que agarró de prevenido, no! ¡Que lo coma! Cristian, demuéstrale a Australia que aquí también somos machos que comemos largo. ¡Vamos! ¡Un aplauso a Cristian! En Australia viven 10 de los animales más venenosos del planeta, lo que significa que hay más probabilidad de morir ahí que en cualquier otro país. Debido a que la toxina de este pulpo es 10.000 veces más potente que el cianuro, pudiendo matar a un humano en menos de 90 minutos. Los australianos han aprendido a convivir con el pulpo venenoso, el caracol asesino, la serpiente taipán, la avispa de mar que es capaz de matar a un hombre en 14 segundos y la tarántula de Sydney, uno de los arácnidos más grandes y peligrosos y que además habita en los hogares australianos. Todo esto ha convertido a sus habitantes en verdaderos machos, capaz de vencer a estos animales y no morir en el intento. Por eso es importante encontrar a su par peruano. El truco acá es ser macho para meter la mano en esta caja desconocida y decirme qué animal está dentro. ¿Ya? Vamos. Cuidado. Agárralo y sácalo, a ver qué es. ¡Ay! Agarró de prevenido, ¿no? ¡Ay, ay! Soy una cola. ¡Ay, una cola! A ver. Menos mal aparecieron las mujeres peruanas para salvar la hombría. Pasaste la prueba. ¿Le ganamos a Australia? Sí. Muy bien. Ay, Dios mío. Ahí está. Bien demostrado, ¿eh? Que aquí también somos machos que metemos la mano. Claro que sí. El tema con los australianos no es solo que aprendieron a vivir con estos curiosos animales, sino que aprendieron a comerlos. Cristian, demuéstrale a Australia que aquí también somos machos que comemos largo. Pero si algo tiene el peruano es que no puede quedarse atrás. ¡Otro, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian!
porque no he almorzado. Australia dice que son más machos que nosotros, que los peruanos, que los venezolanos. Demuestra lo contrario, Australia. Y si te quedas atrás, la presión hace que salgas adelante. ¡Que lo coma! ¡Que lo coma! ¡Un aplauso, Mauricio, que te va a comer el turi! Australia, esto es para ti. Aquí hay machos peruanos. ¡Que lo pase! ¡Que lo pase! ¡Que lo pase! ¡Quiere llorar! Poco a poco nos íbamos preparando y conociendo al rival, pero faltaba algo importante y era conocer sus valores nacionales. Parte de conocer a nuestro rival del martes, Australia, es conocer su fauna, y aquí tenemos al emú, símbolo patrio australiano, de hecho. Obviamente es como un pavo real con avestruz, con un bonito cuello y creo que con personalidad agresiva. Si el australiano tiene huevos, justo el emú que estaba empollando los acaba de poner, huevos verdes. Vamos a ver si de alguna manera, ¿quién tiene más huevos? Si los australianos o los peruanos el martes. El emú es una de las aves más grandes del mundo y es respetada en toda Australia por su carácter. ¿Usted cree que usted le gana a Perú? ¿Está convencido que usted le va a ganar a Perú? Es un híbrido desde acá, entre avestruz con pavo real, y de verdad es imponente. Hacer un caldito de emú para los jugadores peruanos les va a caer muy bien. Así que prepárese, Australia. Este pájaro corredor tiene una principal característica. Y hay algo que destacar, Carolina, que el emú es buen padre, ¿cierto? Sí, exacto. El macho es el que empolla los huevos, ¿no? Apenas las hembras ponen el huevo, ellos comienzan a juntarlos y van acumulando un aproximado de 10 huevos y los va empollando, que más o menos son unos 60 días. Y de esos 60 días no se mueve, no come, deja de comer y se queda echado todo el día. Es un papá que se queda echado, pero cumple con la casa de todas maneras. Sí. Y sin querer nos advirtió cómo puede ser el jugador australiano durante el partido. Son aves muy nerviosas, pueden llegar a patear y la patada sí puede llegar a hacer daño. Las patas son gruesas y las uñas son las peligrosas, así que hay que tener cuidado. No te vamos a llamar Farfán, porque obviamente eres australiano, pero sí te vamos a llamar 2-0, porque así va a quedar el resultado. ¿Estás de acuerdo, verdad? No está de acuerdo. Creíamos que el otro animal del escudo australiano iba a ser dulce y tierno. Nada más alejado de la realidad. Carla, el canguro ve tranquilo, pero no lo es tanto, ¿verdad? Los canguros son animales bastante nerviosos, son también territoriales, y es que tenemos a una hembra en celo muchísimo más todavía. Lo más característico de ellos es que es el marsupial más grande del mundo, ¿no? Que es el que tenemos aquí, canguro rojo. El canguro rojo australiano es un verdadero peleador. Y si te tiene que ir a buscar a tu casa para arreglar cuentas, lo va a hacer. Menos mal decidimos llevar a este animal a un terreno en el que sí podíamos ganar. Perú ha quedado bien alto en el Mundial, así que no nos podemos quejar. Perfecto, y tenemos que buscar esos 3 puntos para despedirnos con honor, ¿sí o no? Obviamente. A este canguro bailarín que viene de Australia le podemos ganar. Míralo, míralo cómo te reta. Me hace envidia todavía. Va a representar el Cuy, Mónica. El Cuy bailarín para ganarle al canguro. ¡Vamos, Mónica! Mira cómo lo ha dejado, ¿eh? Mira, agotadísimo. Dice que los peruanos no bailan como el canguro australiano. Vamos a enseñar cómo se baila realmente, ¿no? Perfecto, aquí va. Victoria para Perú, al menos en este reto, ¿no? Un orgullo. Muy bien. Haber llegado hasta donde estamos llegando, con fe nomás. Pero no crean que el canguro no se sabe recuperar. Así que era hora de atacar con la artillería pesada.
¿Qué pasó? No, no, no cierra, no cierra. Ya, ahí está. Listo. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Ra, 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 ra. Scooby-Doo, pa, pa. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, baile. Se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes unos aires. Ya con todo lo aprendido, estábamos listos para enfrentar a Australia y así lo hice. Todo lo que aprendimos lo vamos a poner en práctica aquí en la cancha con un verdadero australiano, contra Ethan. Ethan, good luck. Good luck, thank you, my friend. Comenzó el partido contra Ethan y tal cual como en el Mundial, la suerte no estaba con nosotros. ¡Eso! Pero con esfuerzo, sin importar el físico, íbamos a voltear la suerte a nuestro favor. ¡Un, dos, tres! Bueno, y después de mucho esfuerzo logré vencer a Ethan de Australia. Buen partido, Ethan. It was a good game, but now es tiempo, mi terreno, surf conmigo. ¿Quieres que vaya a surfear? Vas a ir a surfear. Vamos a ver qué tal. Un, dos, tres. Australia es uno de los países más surfistas del mundo. Tienen campeones mundiales y son una verdadera potencia en este deporte. Pero el mar peruano asusta a cualquiera. Era hora de sacar la casta. Así nunca hubiera agarrado una tabla en mi vida. Pero lo más difícil no es pararse, sino salir del mar con corriente. Le vamos a ganar de todas maneras. Ahí está. El fútbol también. Un, dos, tres, cuatro. Peruanos y australianos somos más parecidos de lo que creemos. Y ya hemos visto que nuestra selección le juega de igual a igual a los grandes. Así que solo queda esperar el martes para despedirnos con honor y escuchar nuestra arenga eterna de... ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Bien! ¡Gracias! Fabriz, para hablar de Australia, se volvió surferito. Australia también tiene tremendas bandas de rock, señores, ¿eh? Todas ellas buenísimas. Bueno, y continuamos con el programa.